Hola y bienvenidos a Tempus Lúdicus, la sede de Girona de Oceano de Juegos. Soy Arguset y estamos ya en pleno mes de diciembre. Hoy vamos a presentar Ricochet Robots, un juego ya que tiene sus años, de 1900 y algo, de Alex Randolph, y que es un juego de 1 a 10 jugadores, aunque podrían aún ser más. Un juego que no es ni temático, es más como un puzzle, pero que está muy bien, ya lo vais a comprobar en estos vídeos. En esos vídeos vamos a tener que ir manejando estos robots que tendrán que ir consiguiendo sus objetivos. Vamos a ver los componentes. En primer lugar nos encontramos con el manual, que ya nos pone que está en español, catalán y portugués, y que es muy muy simple porque solamente en un idioma ocupa 2 páginas. Estas son las instrucciones en castellano. Nos cuenta aquí ya una parada de componentes, cómo preparar la partida, cómo se desarrolla todo esto. Y al fin, aquí hay una pequeña variación de un robot plateado. Y finalmente, este trozo de aquí nos indica cómo se puede jugar en solitario. Como podéis ver, es muy sencillo y muy fácil de aprender cómo se juega a Ricochet Robots. Otra cosa es que el juego en sí sea fácil o difícil. Ya os puedo asegurar que fácil, fácil no es. Luego nos encontramos con 8 tableros de doble cara, como podéis comprobar aquí. Esta sería una cara, esta sería otra. Con lo cual vamos a formar los diferentes mapas, los diferentes escenarios donde los robots van a jugar. Podéis comprobar también que cada mapa, en la parte de la esquina, aquí, tiene un color que nos indicará cómo montar el mapa también, porque un mapa tiene que tener como mínimo un color de cada, o sea, si hay 4 colores, pues debe estar formado por los 4 colores estos. Si falta uno, el juego no se puede jugar bien. Pero en fin, ya es muy sencillo, ya lo vamos a comprobar cuando vayamos a preparar la partida. Y finalmente nos encontramos aquí con los 5 robots, que serán los protagonistas del juego. Tenemos de 4 colores básicos, amarillo, verde, azul y rojo. Y uno que es plateado, que viene de la variante que tiene el juego, para hacerlo un poco más fácil. Cada uno de esos robots tiene aquí un token que va a indicar su posición y iniciar en el tablero, en el cual vamos a ponernos aquí encima cada uno de su ficha. Cada uno de estos robots tendrá que ir consiguiendo alcanzar las fichas objetivo, las casillas de objetivo del tablero que nos va indicando el juego. Por ejemplo, esta nos indica que el robot verde debe alcanzar el triángulo con la rueda dentada. Esta otra nos indicará que el robot rojo deberá alcanzar la estrella roja. Esta nos indicará que el robot azul deberá alcanzar la estrella azul. Y así sucesivamente hasta que se alcancen todos los objetivos. El jugador que al final de la partida tenga más objetivos conseguidos, pues será el ganador. Y luego finalmente tenemos aquí un reloj de arena que nos va a medir exactamente 1 minuto. Y esto es todo lo que hace referencia a los componentes. Vamos a hacer una referencia rápida a cómo se juega este juego. Bueno, preparar el juego es muy sencillo. Tenemos que coger un tablero de cada color. Tenemos el tablero amarillo que nos indica aquí con ese color amarillo de aquí, el azul, el rojo y el verde. Los juntamos y los conectamos con esta pieza central que nos va a conectar los 4 tableros. Luego, para hacer un análisis rápido de lo que es el tablero, podemos ver que aquí hay diferentes objetivos que los robots deberán ir consiguiendo. Por ejemplo, esta estrella roja va a llegar a conseguir el robot rojo. Esta media luna amarilla deberá ser conseguida por el robot amarillo. Este de aquí, que es multicolor, puede conseguirlo cualquier robot, incluso el robot plateado, que es un color así un poco múltiple, para decirlo de alguna manera. Vamos a mezclar un poco las fichas, objetivo, para que no se vea que haya ni trampa ni cartón. Vamos a poner un poco así, que tanto le da. Luego, lo que suelo hacer es coger, vamos a poner todas las fichas, vamos a coger todas las fichas que tenemos aquí de robots, voy a mezclar un poco por aquí, y donde estén se van a quedar. O sea, he hecho un poco así al tuntún. Por ejemplo,
Aquí hay donde empieza el jugador azul, hay el jugador azul, el robot azul, porque no representa que cada jugador es un color, ¿no? Estamos por aquí, por ejemplo, voy a poner aquí el robot amarillo, perdón. Aquí vamos a poner el plateado. El verde está aquí. Y aquí el rojo. Y aquí es donde van a empezar todos los robots. ¿De acuerdo? En una partida multijugador se coge una ficha. Vamos a poner el reloj también que se vea. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a coger una ficha. Se gira. Y en ese mismo momento nos dice, por ejemplo, estrella verde. Quiere decir que el robot verde deberá alcanzar esta casilla de aquí. En ese momento todos los jugadores deben pensar en cuántos movimientos van a conseguir que su robot verde alcance la estrella de color verde. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace esto? Para empezar, debemos conocer que los robots se mueven como si fueran torres de ajedrez, es decir, se mueven ortogonalmente de arriba a abajo, de izquierda a derecha, pero lo que les pasa es que estos robots tienen un defecto y es que no tienen frenos. Es decir, que si los muevo van a avanzar todo el recorrido hasta alcanzar un muro. No puedo hacer, por ejemplo, mover el robot y pararlo aquí. No, esto no podría ser. Lo que se podría hacer sería, por ejemplo, coger el robot. Pongamos un ejemplo que ahora no sería real. Bueno, sí, podemos coger el robot, por ejemplo, plateado, ponerlo aquí y que choque luego con el robot verde que tenemos aquí y separaría su movimiento aquí. Esto que he hecho ahora, por ejemplo, el robot plateado, son dos movimientos. Deberemos pensar mentalmente, sin tocar los robots, en cuántos movimientos el robot verde puede ir a alcanzar esta ficha de aquí de color verde. ¿De acuerdo? Luego también lo he hecho expresamente y es que tenemos. Voy a hacer un ejemplo poniendo aquí, por ejemplo, el robot rojo para que lo veáis. Estas casillas de aquí nos indican fichas de rebote. Por ejemplo, si muevo el robot amarillo hacia la izquierda, hacia aquí, o a vuestra derecha más bien, pues cuando alcanza este muro rebota hacia aquí, en un ángulo así de 90 grados. Pero, como es de color rojo, si lo hago lo mismo con el peón rojo, pues lo que hará será coger y atravesarlo todo, lo atraviesa. Aquí pasaría con el robot azul, etc. Aquí no hay los otros colores, pero esto no es indispensable para jugar la partida. Bien. Yo en este juego tengo que reconocer que no soy muy habilidoso, pero por ejemplo, vamos a hacer la partida tal como estaba, vamos a poner los dos donde estaban. El rojo, voy a poner lo que sé, me parecía que estaba por aquí. Y ahora, a ver, ¿en cuántos movimientos necesitaríais vosotros para conseguir que este robot verde alcance la estrella? Voy a dejaros un momento pensando, pensadlo un momento y vamos a ver en cuántos movimientos se podría hacer. Bien, lo habéis averiguado ya. Bueno, el jugador que diga ya el número de movimientos, si por ejemplo digo yo voy a alcanzar el objetivo con 20 movimientos, giraría el reloj de arena. En ese momento los demás jugadores tienen exactamente un minuto para decir menos movimientos para conseguir el logro. Incluso el mismo jugador que ha hecho girar el reloj. Luego, por orden ascendente, es decir, de menos a más, el jugador que ha hecho menos movimientos va a comprobar su teoría. Si consigue hacer llegar el robot con los movimientos que ha dicho, ganaría la ficha. Yo digo, por ejemplo, 20. Vamos a ver cómo se realizaría. Primero, movería este robot aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y conseguía llegar. ¿Lo habéis conseguido con menos movimientos?
Pues entonces felicidades, porque yo en principio no veía más soluciones. Vamos, que hubiese ganado yo, pues yo me quedaría con la ficha objetivo. Y eso me marcaría un punto para mí. Si una vez ha comprobado todas las soluciones y ninguna es correcta, este punto se pierde. ¿Vale? Al final de la partida, el jugador que obtenga más puntos objetivos como puntos de victoria será el ganador. Vamos a ver ahora. En el próximo vídeo, en el próximo día, vamos a realizar una partida en solitario en la que tendremos que conseguir en un minuto cada uno de los objetivos que tenemos aquí. ¿Lo vamos a conseguir? No sé, lo tenemos que ver en el próximo día. Pero antes vamos a realizar como si los robots hubiesen conseguido llegar así. En ese momento vamos a poner las fichas iniciales en donde se encuentran ahora los robots. Vamos a poner este de aquí. Aquí, se han movido, este de aquí y este de aquí. El amarillo no se ha movido, por lo tanto se quedaría aquí. Es decir, que en la próxima ronda los robots deberán empezar donde se encuentran ahora. Bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo con la partida en solitario. Nos vemos en 3, 2, 1. Hasta el próximo día.